Días, buenos días, buenas tardes para los que están, verdad, viendo la premier. Buenos días para los que están viéndolo para la mañana y buenas noches para los que están ahí pegados por la noche escuchando el podcast o viéndolo. Eh, como ustedes saben, Anchor cambió y ahora es Spotify for Podcasters, así que verán muchos cambios. También estoy en las de meter suscripciones ahí en Spotify for Podcasters eh, pendientes, como el Patreon. Eh, para que ustedes tengan acceso a cierto contenido y a ciertas cosas, se me hace un poco más fácil, lo voy a mirar, porque uno de los perks que quiero poner es eh, un tiempo especial conmigo eh, virtual, para que hablemos, hablemos de situaciones, ¿verdad? A lo mejor ustedes necesitan un poco más de luz o no sé, como que yo sé que varios de ustedes me han expresado las ganas de querer hablar conmigo, a veces yo físicamente no estoy disponible. Eh, me cuesta, es mucho. Eh, y tengo que ser bien honesto conmigo. A veces no doy abasto. Hay mucha gente que yo veo, atiendo, y comparto con ellos. Eh, no necesariamente familia. Eh, creo que estoy muy expuesto, muy accesible. Y ah, por recomendaciones terapéuticas <laughs> y del contable. Tengo que bajarle dos. <laughs> Cuando yo sea millonario o billonario yo estoy mirando para allá, pues yo no le tengo miedo al dinero, como mucha gente ni, ni, ni demonizo el dinero. Mi trabajo de filántropo, yo creo que va a ser ese. Va a ser poder este tener dinero para trabajar, ¿verdad? La manera en la que yo me ocupo de mí, yendo a mis terapias, eh, haciendo. cogiendo mis masajes, mi acupuntura, mi fisiatra, mi doctora, que eso debe ser lo primordial para usted, cosas que le den bienestar. Comer bien, descansar. Y se lo juro que haría una agenda como de todos los días ver gente, tres, cuatro personas al día, cómodo. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Pues sin cobrar. <laughs> Así que a veces la gente no entiende el factor el tiempo eh, y nosotros debemos valorar el tiempo que la gente nos da, pero sobre todo el tiempo que nosotros le damos a los demás, porque muchas veces nosotros estamos por ahí regalando nuestro tiempo. Y a veces la gente no llega, llega tarde, te cancela, no te dice nada. Y yo encuentro eso una falta de respeto. Porque mucha gente piensa que porque te piden una hora para verte o porque son amigos tuyos, tienen derecho sobre ti con, con relación a tiempo y espacio. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una trampa bien brutal. Porque nosotros, parte de establecer límites saludables, también es tener una agenda saludable, porque la realidad es que a veces uno va de culo y, y, el, y el, tollo, el toro te, te pilla y, y no te da el tiempo, porque no te organizaste bien, porque tienes mucho trabajo, porque se, tra se te atrasaron unas cosas porque estabas esperando por otros y ese se atrasó y la cadena se jode. Y entonces pasan muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando vengo, a veces la gente ni siquiera sabe que yo estoy fuera, entonces tiene una urgencia de verme y de hablarme. Y me empiezan a reclamar desde un lugar que para mí es incómodo y para mí a mí me molesta. La realidad es que me molesta. Porque yo digo, pero, ah, ¿a ¿qué le pasa a este cabrón que se cree que el tiempo mío es de él? O, mire, ¿qué le pasa a esta que se cree que. Porque se enchisma si yo no estoy. Se enchisma si yo no estoy porque no estoy accesible para ella o para él. Porque estoy estando accesible para mí. Entonces usted tiene que mirar eso porque a lo mejor usted va de culo, literalmente, usted va aguantado porque siente que alguien como que o algo o muchas cosas a la vez le están aguantando. Yo tengo un amigo, Macoyo que me decía que su mamá le decía que para todo siempre va el tiempo. Y cuando decía eso, me decía hazte una lista y organízate y vélate cómo lo haces todo. Y mira, funciona. De repente tenía un montón de cosas en el día y por organizar mi tener una lista y una a una las lograba todas. Cuando no lo hago, me es más difícil, aunque lo ponga en agenda. A lo que voy es, más, más que la organización de uno, es como somos bastante cuidadosos y celosos con a quién le dedicamos el tiempo y cómo distribuimos el tiempo. Yo soy consciente que dado a que estoy donde estoy haciendo lo que estoy haciendo, eh, cada vez que yo le dedico una hora a alguien a escucharlo, Empáticamente también me llevo un poco la energía de la tristeza, de la frustración, de la rabia de esa persona. Y lo sé porque lo, me lo noto después muy, muy rápido y me hago consciente de ello y, y trato de liberarme de eso, ¿verdad? Despojando esa energía y entregándosela a su dueño de manera consciente y responsable porque no es mío. Y uno se siente bien y como quiera tú prendes tu incienso, tu salvia, tu palo santo. Pero aparte de cuidar ese tiempo también tiene una repercusión. Y es que cuando tú pones esos límites, te empiezas a sentir culpable porque hay una trampa en esta cuestión de establecer límites saludables. No una trampa, porque no es una trampa, es como es, una, es un cuchillo de doble filo que tenemos que aprender a manejar. Porque si los psicólogos, psiquiatras, coaches, terapeutas te dicen: no, tienes que sacar tiempo para ti, tienes que establecer límites saludables. Y todo el mundo te habla de lo que tienes que hacer para ganar bienestar. Pero sin embargo, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y el problema es que no piensan en las repercusiones de los demás con relación a tu establecer límites. Entonces tú te vuelves loco poniendo límites y están los del otro lado, atacándote, dándote de codo, dándote la espalda, hablando bien la de ti, y diciendo es que se ha vuelto narcisista, se ha vuelto egocentrista, es un huele bicho, está crecido, bueno, nadie, nadie, nadie en tu entorno. Que te quiera, te va a exigir nadie en tu entorno que te entienda y que de verdad te esté escuchando y quiera lo mejor para ti, te va a exigir. Porque hay gente que tú tienes que explicarle cuál es tu calvario y tu Vía Crucis para que te validen. Y es como una pendeja de, de: Espérate, espérate, pero ¿por qué para que tú me valides y sientas que yo me merezco esto? Yo tengo que hablarte sobre mi vida, mierda. Entonces la gente no entiende, y te lo digo desde un lugar muy personal mío, o sea, yo doy los viajes que yo doy, la gente se cree que es que yo soy millonario, y la gente nunca piensa que a lo mejor yo estoy trabajando el triple para pagar mis viajes, para educarme, mientras ellos están cómodos haciendo el mismo trabajo todos los días, o no, están en su incomodidad, tampoco lo voy a juzgar, no es que estén cómodos, es que están en un lugar donde a lo mejor no quieren estar. Y para ellos mi vida es súper emocionante porque no la están viviendo ellos. Y sí, mi vida está cabrona y emocionante, pero no, no deja de, de darme trabajo. Hace dos años yo había conseguido mejorar mis problemas de columna, de espalda baja, no estaba teniendo migraña, porque empecé un régimen y ya llevaba tres años y pico en el, en el quiropráctico. Y aparte que estaba con mis dietas, con la doctora y todo eso, pues desde que empecé los viajes mi salud física se empezó a empeorar otra vez. Mi columna está bien jodida, mi espalda baja está bien jodida, los dolores de las rodillas y de las piernas por la artritis volvieron, eh, se vuelven más agudos y las migrañas son más frecuentes, el cuello, to toda mi columna está jodida. ¿Y por qué? Por los viajes, los movimientos, mi sistema, todo lo que tiene que ver con el intestino, el estómago, está sufriendo mucho porque le cuesta adaptarse a los cambios. Entonces, también tengo que estar bebiendo muchos adaptógenos, eh, muchos suplementos vitamínicos. Por eso es que es bien importante que usted se dedique tiempo a usted y se dé una oportunidad de observarse, de escucharse. Yo he descubierto las cosas más espectaculares no porque me meto en internet y las leo, porque en internet hay nadie sabe qué es verdadero y qué no, sino porque conozco gente que son profesionales y el dinero en vez de gastármelo en cerveza o en ron, yo me lo gasto en comida y en salud. Yo decidí eso y tengo menos amistades, porque como todo el mundo lo que quiere hacer es beber y pues yo no estoy en esa, pues son prioridades, o sea se puede se puede se puede y les digo se puede, porque yo soy el primero que siento que estoy viviendo en un milagro, pero mientras voy haciendo mi trabajo y voy marcando mi espacio y me voy juntando con gente que me aporta. Y voy poniendo las cosas en su sitio. Las consultas son las consultas. La amistad es la amistad. El trabajo es el trabajo. Eso me ha dado una oportunidad de yo empezar a marcar claramente cuáles son las secciones que tiene mi espacio. ¿Cuál es la VIP? ¿Cuál es la, la de miembros miembro super super close? ¿Cuál es la de miembros que pueden entrar y ver el VIP, los súper close, pero no más? cuáles son los que están de afuera y no venga yo voy, ¿verdad? Porque el yo ir a un lugar o verme con alguien en un lugar implica también que yo prefiero llegar a ti porque entonces yo controlo el tiempo en el que voy, vengo, me muevo, el, donde yo estoy, mi casa, mi oficina, mi espacio, es un santuario para mí, entonces no todo el mundo entra aquí. Y es una cosa bien intuitiva, no es una cosa de juicio, sino es una cosa de sentir, no, está, está, aquí hay una nube negra, yo tengo que ir allá, para poder volver acá y limpiarme aquí, no traerme la nube para acá, para que la persona se vaya y la nube se me quede aquí. Entonces, todas esas, uno, esas cosas uno tiene que mirarlas, suena a veces supersticioso, esotérico o, o, o raro, pero, pero es, para mí es real y yo creo que es una visión muy mía y es una experiencia muy mía, como lo debe ser la, ¿verdad? la, la espiritualidad, tiene que ser una, una cuestión muy individual, muy independiente, muy personal. Y usted vive bajo eso y cualquier cosa por la cual usted se ría, se rija a nivel espiritual, emocional, político, social, cualquierismo que yo no pertenezco a ninguno o trato de no pertenecer a ninguno. Pero cualquier cosa que rija su entorno a nivel moral o emocional, tienen que entender que si lo tienen en cuestionamiento, en duda y en sufrimiento, no funciona. No funciona. Porque es que no se trata de eso. La vida no se trata de eso. Así que marque su tiempo, marque su espacio, sea muy celoso con su tiempo. Y si usted le tiene que decir a una persona, mira, hey, yo necesito que cuando tú quedes conmigo, ¿verdad? establezca reglas. No, yo no tengo una dinámica contigo de llámame a cualquier hora para vernos ya. Hay mucha gente que dice, mira, qué hace, vamos a darle un café. Y a veces la gente piensa que... Que a lo mejor tú tienes el tío, ah, coño, mala mía que estoy trabajando. Ah, diablo, siempre estás trabajando. Ajá. Ajá, <laughs> de eso se trata. Y <laughs> entonces ahí está cuando tú llamas, mira, fulano, eh, por si acaso, estoy por ahí, no sé qué tengas ahora, me voy a dar un café en tal sitio. Si puedes llegarle, me dice, ah, coño, cabrón, creo que me da break ahí media horita. ¡Pum! Ya está. Hay gente que funciona así, hay gente que tú tienes que hacer agenda con ellos dos, tres meses antes. Mira tal día tal hora, pum y lo sacan y ese día esa hora están ti ahí. Y hay gente que no, yo todo, yo funciono en el day by day porque yo soy freelance y me viene mucho guiso así también. Entonces yo tengo, yo pongo, depende de la urgencia de la cosa, el trabajo si llevo mucho tiempo que no estoy trabajando el trabajo primero, si llevo mucho tiempo atendiendo gente pues otras cosas primero porque necesito el espacio. Mídalo, vélelo. y cuando alguien le diga diablo me estás sacando en cara que está sacando tiempo para mí, usted le dice, no, no te lo estoy sacando en cara, te estoy recordando que tanto tú como yo tenemos vidas complicadas, yo simplemente te estoy diciendo que recuerdes que cuando yo saco espacio para ti es porque de verdad te quiero y te, y te quiero ver. Si no he podido sacar espacio para ti es porque es bien difícil en ese momento y no lo quiero que lo tomes personal. Y hay veces que a la gente hay que hablarle así, porque si no meten en tu casa y no se van. <laughs> Esa gente no me gusta. <laughs>